yo salgo por la mañana y voy derecho para la mar. Yo siempre escucho a un marinero que de esta forma suele cantar. Hola amigos, soy Capitán Diego Toirán. Hablemos hoy sobre la pesca del serrucho. El serrucho es un pez migratorio que empieza a aparecer a finales de octubre y principios de noviembre, cuando las temperaturas del agua se enfrían. Este año los frentes fríos han llegado un poco tarde, pero ya sí les digo, el serrucho ya está picando. Aquí en Miami el serrucho se encuentra en el hueco de los cubanos. La carnada preferida para pescar la sierra es sardina viva. Se prepara con un anzuelo pequeño de tres puntas, conocido como un treble hook, con un pedacito de stay de cable de 6 pulgadas de 27 a 42 libras. Se amarra de línea a línea con un quita vuelta. Para engobar, tiene sardinas vivas en el agua, que esto ayudará con la picada, ya que atrae el serrucho. Y muy importante, recuerde que las regulaciones son 2 por personas por día y no menos de 24 pulgadas de la cabeza al tenedor de la cola del serrucho. Espero que salgan a pescar con su familia y sus amigos y les deseo que su pesca siempre sea muy divertida. Provocando en tu galope este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cotejar mi yegua blanca cuando sepa que no estoy. Porque si tú eres joven no eres sabio, hay que darle tiempo al tiempo y aprender.